Buenas y bienvenidos, vikingos y vikingas de la productividad. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Coitia. Ya sabéis, ese podcast en el que os cuento mis cosas, las cosas que se me pasan por la cabeza desde el punto de vista del emprendimiento, con con ganas de mejorar como emprendedor y como profesional y como persona, amigo, familiar, hijo, padre en un futuro, quién sabe. Entonces, bueno, en esta ocasión seguramente habrás visto el título del episodio del podcast, habrás dicho, pero a este tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre que ya está pensando en Nochevieja cuando todavía no estamos ni en julio, pero bueno, o incluso no estamos ni en junio? Pero bueno, la idea es eh, ir un poco haciendo las cosas, ir avanzando cosas. Como siempre os digo, si planificáis con tiempo, pues viviréis más tranquilos. Esto no quiere decir que ya tengas que planificar tu jubilación, aunque iría bien que vayas haciendo las bases y esos ahorros que tienes que ir teniendo. Pero bueno, la cosa es que quiero poneros un poco primero en situación de por qué. ¿Por qué estoy ahora pensando en Nochevieja? Eh, he tenido la suerte de poder eh, vivir en diferentes sitios a lo largo de mi vida, eh, sobre todo en, el, en la última parte de mi vida, eh, no cuando era joven, sino ahora cuando ya era un poquito más mayor. Y, por ejemplo, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid, he vivido en Cádiz, en Conil, y he tenido la fortuna de poder disfrutar de lo que es la Nochevieja en aquellas ciudades. Quizás no son las mejores ciudades del mundo donde he tenido una Nochevieja increíble y y las voy a recordar de por vida, pero sí que me ha permitido pues, salir un poco de lo que es de casa y, y probar cosas diferentes y estar con gente diferente. La cosa es que eh, la noche vieja en mi familia no deja de ser un, un día bastante normal dentro que cabe, no somos una familia grande, por lo tanto no nos juntamos 30 personas, sino simplemente nos juntamos 5 o 6 personas si acaso, y casi siempre es lo mismo, vamos a tomar algo por la tarde, estamos hasta las 9 y media, 10 apurando antes de que nos echen la bronca en casa... Vamos a la cena, cenamos deprisa y corriendo muchas cosas y que salimos de allí rodando, tomamos las uvas y lo que se tercie y nos vamos a la calle a celebrar la noche vieja. Por lo tanto, realmente no deja de ser una cena deprisa y corriendo, sin tiempo, en menos de dos horas, sin poder disfrutar mucho, solo comiendo y comiendo y comiendo y donde creo que no pasa nada si te la pierdes. Es por eso que quiero hablaros un poco sobre qué me pasa por la mente, ¿no? La cosa es que hace un par de, de ya joder ya casi un año hice escribí un post, ¿no? Donde hablaba sobre que estaría bien hacer una casa de tipo incubadora. En las notas del programa tenéis el enlace a ese artículo donde ya que me iba a vivir a Cádiz quería compartir casa con más emprendedores y oye cada uno trabaja lo suyo no hay ningún problema, pero también podríamos hacer proyectos en conjunto y hacer cosas, ¿no? Como si fuera una incubadora pero bueno siendo tu casa. Y viviendo allí, viviendo en un sitio que creo que era bastante agradable, como es en Cádiz, eh, con buen tiempo, la playita, un ritmo más relajado que lo que puede ser una ciudad. Y bueno, la idea era esa. Por lo tanto, ahora he pensado en... no va a ser algo parecido, no quiere decir que vayamos a hacer una incubadora, pero sí que estaba pensando en intentar ir a algún sitio especial en esta noche vieja. Si lo estoy diciendo ahora, como irás eh, viendo, es para ir encontrando gente con quien viajar y entonces ir planeando las cosas y encontrar buenas ofertas y encontrar... Bueno, pues chollos, ¿no? Digamos, y poder pasar un, un, un fin de año diferente. Claro está que para aquellas personas donde la familia... No es que sea importante, porque entiendo que la familia para muchos de nosotros o para la mayoría es importante, sino para aquellas personas que es el momento donde se juntan con su familia a esas eh, primos, primas, tíos, tías que, que hace tiempo que no ven, entiendo que, que, bueno, que prefieran estar en casa con su familia. Lo entiendo perfectamente. Pero quizás haya gente en mi misma situación donde su familia, digamos, no hace así nada especial, que no quita que durante, que digamos, en Nochebuena en noche o, digamos, con los reyes, pues lo puedas celebrar. Entonces quizás haya gente que quiera pues, disfrutar ¿no? y hacer algo especial. Eh, voy a poner dos ejemplos que, que he mirado de forma muy rápida, no quiere decir que ese sea el plan y no quiere decir que sea ese sitio, pero bueno, más o menos por hacerme una idea, ¿no? La cosa es que había pensado que estaría muy bien ir a Estados Unidos, estaría muy bien cruzar el charco, que, que entiendo que sería muy bonito pasar, por ejemplo, el año nuevo o la noche vieja año nuevo en Nueva York o en Miami si queremos algo más calorcito, Los Ángeles, ¿por qué no eh, digamos Las Vegas? La cosa es que claro, si solo vas para una semana es un viaje muy caro o también por tiempo al ir hasta allí, pasar el charco solo para una semana. Entonces digamos que el pro es el sitio, que es especial, y la contra es el tiempo, precio, dinero y también que bueno, que mi mente está el año que viene quizás o dentro de dos podría irme tres meses a Estados Unidos y recorrerlo, o incluso, ¿por qué no?, mes y medio por una costa y mes y medio por la otra costa, o, o intentar eh, viajar a Estados Unidos, pero hacerlo con tiempo, con unos recursos económicos que me permitan estar por allí y no tener que estar pensando solo en trabajar, sino disfrutar de lo que es Estados Unidos. Por lo tanto, esa parte lo he desechado, el hecho de cruzar el, el charco o irme también hacia Asia, que también está bastante lejos, y no poder aprovechar mucho más. Y he pensado que, joder, pues ¿por qué no vamos a hacerlo por Europa? Por Europa también hay sitios interesantes y en solo una semana podemos ver algunos, algunos sitios a un precio bastante más económico y si encima compartimos casa y compartimos gastos de allí, pues a un precio todavía más económico. Así que he hecho una breve, un breve repaso de lo que es eh, un par de ideas que había tenido y, por ejemplo, se me había ocurrido que se puede ir pues, a Ámsterdam, Rotterdam y no sé o Bruselas, o algo así, ¿no? En el sentido de, de hacer viajes más tranquilitos, más que no tienen por qué ser eh, al otro lado de lo que es el, el mundo. Por lo tanto, uno es, como os he dicho, ¿no? Pues podemos ir, eh, primero ir a una ciudad que no, por ejemplo, salir el día 27 y ir a, a Rotterdam. Estamos en Rotterdam y luego vamos el día 30. Estamos tres días en Rotterdam y vamos el día 30 a Ámsterdam, por ejemplo. Y pasamos la noche vieja en Ámsterdam. Y después nos vamos, pues otros tres días a La Haya, ¿no? Pues estamos en Rotterdam un par de días, en Ámsterdam un par de días, lo que es en noche vieja, y luego nos vamos a La Haya, que es un sitio así especial y creo que puede ser bonito, y también un sitio donde relajarnos y ver y hacer otro tipo de cosas que no sea ciudad. Y allí pasa otros 3-4 días. Por lo tanto, he hecho un cálculo rápido, he mirado así vuelos y Airbnb de forma muy rápida, seguramente podemos encontrar precios más baratos, pero por lo que he encontrado ha sido vuelos de Bilbao a Ámsterdam del 27 de diciembre al 7 de enero costaba 106 euros. Y además el alojamiento en Airbnb para cuatro personas, 11 noches en Ámsterdam, costaba 350 euros por persona. Esto quiere decir que por 450 euros tienes alojamiento y vuelos. Y luego los gastos allí también son compartidos, la comida y demás es compartida. Por lo tanto yo creo que igual por 700 euros, por decirlo de alguna forma y no andar pillado de dedos y poder disfrutar, pues tienes una noche vieja muy diferente en dos, tres ciudades que en mi caso no he visitado nunca y bueno, pues poder hacer algo diferente y especial. Entiendo que bueno, que es un gasto, si pasas la noche vieja en tu casa pues te gastas cero euros, pero bueno, es eh, como he dicho, son unos números mirados al azar, tenéis más información en el artículo de, de este podcast y oye, más que nada es y, si estáis pensando en hacer algo especial en noche vieja no veáis este plan como que sé que hay que hacer. Nos podemos ir también a Amberes, Bruselas, Brujas, o Berlín, Nuremberg y, y otro pueblito más pequeñito que queramos ver de Alemania. Pensad que, que igual irnos más al norte moriríamos de frío si nos vamos allí en invierno, pero bueno, pensad que los planes pueden ser cualquiera, de ahí lo de hacerlo con tiempo, encontrar dos, tres personas, creo que, que si vamos cuatro personas es un buen número, tanto para encontrar una casa que no se vaya de precio como para poder hacer planes entre los cuatro y no tener que coordinar a 10 personas, por ejemplo. Así que si estáis pensando en hacer algo especial en, en Nochevieja, en esas semanas del 27 al 7 o del 27 al 5, cosas así, ¿no? O de... No es que no pongo 27, quizás 26, 25 ya es festivo en España, por lo tanto los vuelos desde España... Quizás son más caros, pero del 26-27 creo que puede ser una fecha, hasta el 5 así eh, creo que puede estar bastante bien, 5 creo que es lunes o así, no, no, estoy, no, no estoy ahora seguro de, de las fechas, pero bueno. Echadle un vistazo si queréis, si os interesa hacer un plan de estos, pues oye, contactarme y vemos a ver qué podemos encontrar. Estoy seguro que podemos encontrar precios más baratos y hacerlo por 500 euros, incluso igual algo más barato y por 450 a 400 euros, más gastos luego de lo que gastemos allí. Así que bueno, cualquier cosa me decís y, y lo vamos mirando. Y, como siempre, hacemos lo que es el repaso de la semana, en qué me he centrado. Como sabéis, siempre digo que es importante eh, tener un foco central o algo que tenéis que hacer destacado en la semana. En este caso, digamos que esta semana se ha celebrado la quinta edición de Semana WP. Hemos tenido la oportunidad de ver a, a cuatro cuatro profesionales del mundo web y el mundo del desarrollo y gestión de clientes que nos han explicado cómo ellos eh, llevan a cabo su negocio, cómo buscan clientes, cómo facturan, cómo cobran, cómo gestionan los desarrollos, qué herramientas usan, por qué utilizan esas herramientas, por qué hacen las cosas como lo hacen, que creo que todo eso aporta mucho valor y puede ser muy interesante. Y añadido a esto, eh, como ya sabéis, cada dos lunes eh, traigo una entrevista en directo a mi canal de YouTube e incluso a mi web. Y en este caso hemos tenido a Roberto Puente que es un chico de Venezuela que se tuvo que venir a vivir a España por las, bueno, las cosas y los problemas que tienen en Venezuela. Allí ya tenía un trabajo, ya tenía un negocio montado y en esta ocasión tuvo que venir a Barcelona y empezar de cero. Y nos cuenta un poco cómo es empezar de cero y cómo ahora está retomando todo lo que ya tenía antes, empieza a tener una vida ya más relajada, digamos, ya tiene unos ingresos, un trabajo. Así que os recomiendo que lo veáis porque esa experiencia de esas personas creo que es muy relevante y nos pueden aportar mucho. De hecho, también lo tenéis en modo podcast, si queréis, en, en un episodio justo anterior a este, así que también lo podéis escuchar si no lo queréis ver. Como extra, eh, estoy contento de que bueno, ya está la web eh, publicada del evento que vamos a organizar en Barcelona, un evento para emprendedores. Eh, ya sabéis que me gusta hacer las cosas diferentes. Imaginaos, os estoy hablando ahora de Nochevieja, como para no hacer las cosas de forma diferente. Así que si queréis pasaros por allí, tenéis la información en emprendeomuere.com, tenéis el enlace en las notas del programa y bueno la entrada son 15 euros y estaremos allí pasando un muy buen rato con con emprendedores, daremos un par de charlas, haremos una mesa redonda, haremos juegos, haremos networking, haremos de todo, además el fin de semana estaré allí así que también podemos tomar algo si es que estáis por allí y añadido a eso también estoy contento porque he participado en un podcast de Joan Raez que hace un podcast para emprendedores y lo que haces es entrevistar a emprendedores para bueno, que cuenten sus experiencias y bueno, me contactó, estuvimos hablando y pues he participado en el podcast que creo que saldrá en junio, así que tendréis que esperar, pero bueno, está bastante bien porque hablamos no solo de productividad per se, ¿no? porque al final si siempre estás hablando lo mismo, pero sí de, de anécdotas y cosas así interesantes que creo que os puede resultar interesante escuchar ya que él también aporta su experiencia. Visto lo que he hecho esta semana, para la próxima semana seguimos con, las, eh, con los webinars de Semana WP. Eh, mañana lunes tenemos a Carlos Rodríguez que nos habla sobre cómo podemos extender la funcionalidad de nuestro e-commerce. Seguramente se centrará mucho en WooCommerce. Por lo tanto, si tienes una tienda online, te recomiendo que veas el webinar en directo y que hagas tus preguntas porque vas a poder resolver muchas dudas. Y además, este fin de semana que viene se celebra la Work Cameroon Tengo la suerte de poder estar allí, así que si vais a estar allí, no dudéis en saludarme, que no muerdo. Cualquier cosa, ya sabéis dónde voy a estar, así que ahí me tenéis. Morderme, decidme lo que queráis, preguntadme, tirarme las orejas, lo que vosotros queráis. Además, eh, voy a probar algo diferente. Esta semana miré a Laredo. Quiero disfrutar, digamos, de lo que es eh, la semana allí. Sabéis, bueno, si no sabéis, Laredo es un pueblo que está en la costa. Por lo tanto, dejaré atrás Bilbao y estaré en Laredo durante una semana disfrutando de. De la costa, espero que haga bueno. Al final, en el norte nunca sabe lo que va a hacer, pero bueno, quizás eh, echando de menos un poco Cádiz, pues me voy a ir aquí a la playita que está aquí cerca e intentar hacer las cosas desde ahí. Así que igual hago un vídeo de cómo he preparado todo, porque allí, claro, no tengo todo lo que tengo en Bilbao a la hora de trabajar, pero bueno, de cómo eh, estando allí me, me las apaño para poder grabar, editar, subir y hacer todo lo que hago en el mundo online. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los me gusta, los likes, los cinco estrellas, los suscribiros, campanitas. Ya somos más de 150 personas en YouTube, os lo agradezco un montón. Y cualquier cosa, aquí me tenéis. Nos vemos pronto. Hasta luego.